Bueno, ya que vamos a hablar de ciberseguridad, me imagino que hay varios que están trabajando acá, que esta semana o, eh, se estuvieron divirtiendo bastante, o saliendo corriendo por la eh, de Microsoft, ¿no? Hubo eh, una vulnerabilidad muy divertida para algunas personas, que se llaman Zero Day. Vamos a hablar un minuto eh, de esto, porque me parece que es bastante importante, Esa es una semana donde pasó esto. Que eh, es importante tenerlo en cuenta porque es una ejecución remota de código y, aparte, es un 0D, digamos que no tiene solución, no tiene parche. Si sí tiene un workaround, que el workaround es medio intrusivo, pero bueno, nos puede mantener a salvo. Eh, esto es una ejecución remota de código, como les decía, que es media complicada. ¿Por qué? Porque un tercero, un cibercriminal, podría hacer una ejecución remota, digamos, no desde tu computadora, sino desde la misma red donde está tu computadora. Eh, podría hacer una ejecución en tu computadora y eh, ejecutar, instalar, hacer cualquier cosa que tenga permisos ese servicio. Justamente el servicio es el de soporte y diagnóstico. que tiene un protocolo que por una URL se puede llamar y en esa URL se puede hacer la ejecución. No hay parche o por lo menos lo que vi hasta hace un ratito. Vamos a verificar porque esta gente de Microsoft trabaja rápido, aunque no me gusta Microsoft como ya sabrán algunos, pero bueno trabajan rápido. No, todavía sigue sin estar el parche. Eh, bueno, nada. Así que es importante que apliquen el Workaround los que puedan, los que no es medio complicado a veces porque en algunos entornos empresariales esta aplicación que les dije que se llama Support Diagnostic Tool. Se usa. Entonces, si vos aplicás el workaround, te dejan andar las llamadas por URL a esta aplicación. Y eso podría ser un problema. Pero, teniendo en cuenta que creo que estaba en CBE, en la versión 3, estaba en 7.8, digamos que es bastante alto, capaz que a veces es mejor dejar de usar ese servicio hasta que sale el parche. Con el workaround se bloquea, entonces eh, mitigas la vulnerabilidad y una vez mitigada la vulnerabilidad esperas que salga el parche, sale el parche, aplicas el parche y volvés a activar el servicio. Pero bueno, nada. Así que los que estén en este tema tengan en, cuesto, en cuenta esto. El, el CVE que estoy hablando es el 2022-30190, 20, por las dudas. Si no lo escucharon, seguramente lo hayan escuchado si trabajan en esto.